El título cuarto de la Constitución Política versa sobre los derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Vamos a hablar ahora de los derechos sociales que están reconocidos en la Constitución. Están plasmados del artículo 56 al artículo 69. Los derechos sociales son los que posibilitan tener mejores condiciones de vida. Cuando se ejercitan, se ejercen los derechos sociales, se mejoran los niveles, los estándares, la calidad de vida de las personas, de las familias, de las comunidades, como señala nuestra Constitución. Bien, dentro de esta gama de derechos sociales se encuentra el reconocimiento de que el Estado tiene que prestar especial atención en todos sus programas a las personas con discapacidad y a familiares de caídos y víctimas de guerra. Se reconoce como derecho social el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la cultura. Los nicaragüenses tienen derecho a la salud, es parte de los derechos sociales. Recuerden, estamos en la sección de derechos sociales y dentro del derecho a la salud se establece que el Estado debe de crear condiciones básicas para la promoción, la protección, la recuperación y la rehabilitación de la salud. Corresponde al Estado dirigir, organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en la defensa de los mismos, en la defensa de la misma, del derecho a la salud. Es un derecho social habitar en un ambiente saludable y es un deber de la ciudadanía, es una obligación de la ciudadanía preservar y conservar la naturaleza, el agua, los bosques, los ríos, los depósitos de agua, no solamente superficiales, sino también los que están en el subsuelo, en los mantos acuíferos, todos los elementos de la naturaleza, flora, fauna, etcétera, debemos de trabajar por su preservación y conservación. Es una obligación que está en el campo de los derechos sociales. Dentro de los derechos sociales, nuestra Constitución incluye la protección y el reconocimiento de la Madre Tierra como el bien común, supremo, universal, que es una condición básica para los demás bienes. La Madre Tierra debe de ser amada, cuidada, regenerada. El bien común de la Tierra y de la humanidad nos pide que entendamos a la Tierra como un ser vivo, sujeta de dignidad, pertenece comunitariamente a todos los que la habitan y al conjunto de los ecosistemas. La Tierra forma una unidad con la humanidad, una unidad compleja, una unidad diversa, viva, diferentes expresiones de vida que configuran un solo sistema autorregulado formado por componentes físicos, químicos, biológicos y humanos que la hacen propicia para la reproducción de la vida. Y por eso es nuestra Madre Tierra y nuestro hogar común. Es decir, proteger, restaurar la integridad de los ecosistemas, de la biodiversidad ecológica, es un derecho, es un deber. La nación nicaragüense debe adoptar patrones de producción y consumo que garanticen la vitalidad, la integridad de la Madre Tierra, la equidad en humanidad, un consumo responsable y solidario para el buen vivir comunitario. Dentro de los derechos sociales también se plasma que el Estado reconoce el derecho a la seguridad social y a su protección integral. Es recurrente la Constitución en hablar de los derechos de las personas con discapacidad y tienen derecho a la rehabilitación, una rehabilitación física, psicosocial, profesional, laboral, es decir, una rehabilitación en todas las dimensiones. Protección contra el hambre, ese es otro derecho social. Los nicaragüenses tenemos el derecho a estar protegidos contra la inseguridad alimentaria, contra el hambre. Y el Estado debe de promover programas que garanticen la disponibilidad y distribución equitativa de los mismos. Vivienda, vivienda es otro derecho social. Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda, segura, que garantice la privacidad familiar y el Estado debe
crear todas las condiciones para la realización de este derecho. Deporte, recreación es otro derecho social. Los nicaragüenses tenemos derecho al deporte, a la educación física, a la recreación, al esparcimiento, y el Estado debe de impulsar programas deportivos, programas que garanticen la masificación del deporte, de la recreación, para la formación integral de los nicaragüenses a través de diversas estrategias, programas, proyectos especiales. Información veraz. Los nicaragüenses tienen derecho a la información, pero a una información veraz, a una información no manipuladora, no mentirosa, no tendenciosa, sino una información que se difumine por escrito, oral, de forma gráfica o por cualquier otro medio, los medios digitales hoy en día, pero que sea información veraz. Dentro de los derechos sociales están los derechos religiosos. Los nicaragüenses, las nicaragüenses tienen derecho a expresar cualquier tipo de fe, cualquier expresión religiosa, cualquier forma de culto, ya sea esto lo pueden hacer en público, en privado, o pueden realizar una labor de educación desde su fe. Pero desde el ejercicio de la fe no se pueden violentar la ley. Igual que en el caso de los derechos de información, que en nombre de la información no se pueden violentar derechos humanos, tampoco en el marco del ejercicio de la fe o de expresiones religiosas se pueden violentar derechos humanos. Como por ejemplo lo que ocurrió en el año 2018, que en nombre de la democracia, en nombre de la libertad de información, llamaban desde los medios de comunicación, desde algunos medios de comunicación, llamaban a cometer delitos, llamaban a destruir propiedad pública, propiedad privada, a agredir a personas, a cometer asesinatos, a destruir la economía, a destruir negocios, a destruir unidades de policía. Es decir, todos esos son delitos contra la vida, delitos contra el orden público, delitos contra la Constitución. Sí hay libertad de información, pero se deben de respetar los derechos colectivos. De igual manera, hay derechos religiosos de todas las religiones, de todas las ideologías religiosas, pero en el ejercicio de la religión no se pueden cometer, no se pueden realizar rituales, por ejemplo, que atenten contra la vida, contra la integridad, contra la salud. Es decir, los derechos humanos se ejercen respetando los derechos de las otras personas.